Recordemos que el día de ayer se aprobó con 58 legisladores la interpelación al ministro Ceballos por acuerdos de colaboración que tuvo con Odebrecht. Es así como el ex miembro de la bancada Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, brindó sus declaraciones respecto a que si a pesar de no haberle brindado la confianza, se puede realizar este hecho. Lo que quiero dejar claramente establecido es que el acto de juramentación es el que legitima al ministro. Entonces, bajo la lógica de esos opinólogos que deberían volver a la universidad o estudiar mejor el texto constitucional, de que no puede ser interpelado un ministro porque todavía no se le ha dado la confianza al gabinete, entonces que ninguno juramente. Bajo ese concepto, hablando del control político, ningún acto de ningún ministro sería legal en estos momentos.